A ver, está el auto, el tren, el autobús, el avión, la bicicleta y hay muchos más. Veámoslo juntos. Me gustaría saber de qué manera llegaron algunos de ustedes esta mañana a la escuela. Yo vine en autobús. Yo en auto. Yo vine en subterráneo. Les hice esta pregunta porque hoy hablaremos de los medios de transporte. Me encanta viajar. A mí también. Y para viajar, hoy contamos con modernos medios de transporte que pueden trasladar peso y personas desde los lugares más remotos. Podemos separar a los medios de transporte en tres grandes grupos: aéreos, terrestres y acuáticos. Los aéreos, como los aviones, que pueden atravesar enormes distancias en poco tiempo. ¿Y cuáles son los acuáticos? Los barcos, las lanchas, los veleros, los botes, se desplazan a través del agua y según las distancias y el objetivo del viaje, pueden utilizarse uno u otro. El barco tiene una función para la cual es casi exclusivo. Puede transportar, además de personas, cargas muy pesadas de continente a continente. Seguro que los transportes del tercer grupo son los que usamos nosotros casi todos los días. ¡Excelente! Esos son los medios de transporte terrestre, los que utilizamos para llegar a la escuela, para ir a trabajar, para visitar familiares y amigos y para trasladarnos a todos aquellos lugares a los que necesitamos ir. Yo sé que el autobús puede ser de larga o media distancia. Muy bien, depende del lugar al que nos transporte. También están los trenes, que pueden ser de corta o larga distancia, y también los hay de carga. Pueden llevar más personas que un autobús. Algunos funcionan mediante combustible, pero también los hay eléctricos. El subterráneo, como su nombre lo indica, circula por túneles construidos por debajo de la superficie de la tierra que nosotros transitamos. Funcionan con electricidad y, al igual que el tren, circulan sobre vías de acero. Son veloces y transportan a un gran número de personas. Yo una vez escuché que hay algo que se llama trolebús. ¿Qué es eso? El trolebús es un medio de transporte terrestre. También funciona con electricidad, pero no necesita de las vías. ¿Y los autos? Justo iba a hablarles del automóvil. Mucha gente lo usa. Hay muchos modelos, marcas, colores y tamaños. ¿Y qué otros hay? La motocicleta es otro medio de transporte. La bicicleta que ustedes utilizan es antecesora de la motocicleta. No es tan veloz, pues depende de la persona que ejerce fuerza sobre los pedales. Ahora que vamos a andar en bicicleta, me gustaría agregarle portaequipaje. ¿Para qué? Para ayudar a mi abuelo a transportar los plantines de un lugar a otro del jardín. El pobre se cansa de tanto caminar. Hola, niños. Hola, abuelo. ¿Qué están haciendo? Ahora que manejo un medio de transporte como la bicicleta, quiero ayudarte transportando tus plantas como carga. Ah, con tu ayuda ahorraré mucho tiempo. Y mis piernas lo van a agradecer. Yo iré a buscar mi bicicleta. Así ayudo y hacemos más rápido todavía. Trabajando todos juntos podemos hacer grandes cosas. Si todavía no te suscribiste, ¿qué esperas? Haz clic aquí. Ah, y antes de que te vayas, contéstame. Si tuvieras que crear un medio de transporte nuevo, ¿cómo sería? ¡Saludos!